Bienvenidos a su canal de dibujo favorito, KunstArt, donde aprendes a dibujar chido. Así es, amigos, el día de hoy les traigo un impostor en 3D, así es, va a ser un dibujo lineal como si fuera salido de una libreta de la escuela, así es, amigos. Lo primero que vamos a hacer para este dibujo, que va a estar bastante épico y es muy fácil, así que pongan atención a todos los pasos que voy a hacer y verán que les sale un dibujo muy chulo. Bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra hoja al tamaño que ustedes quieran y vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, aquí en México tenemos la medida del centímetro, así que vamos a marcar centímetro en toda la hoja. Vamos a marcar un centímetro tras un centímetro en toda la hoja. Así, de esta manera nos debe de quedar marcado, mis amigos. Yo ya tengo marcado aquí el otro lado para no hacer tanto tiempo. Aquí ya tengo marcado centímetro de ambos lados. Ahora, lo que vamos a hacer, amigos, es al impostor. Vamos a hacer un impostor más o menos grande. Listo, amigos, una vez que ya tenemos al impostor, ahora lo que vamos a hacer es delinearlo. Para esto el marcador que voy a estar utilizando para delinear es un marcador Staedtler del 0.8, que es el que utilizo para hacer mi delineado. Una vez que ya tenemos el delineado, vamos a esperar unos minutos a que seque y borramos todo el exceso de lápiz. Ahora, amigos, viene el paso importante. Todos los puntos que marcamos aquí de un centímetro, vamos a hacer todas las líneas excepto al pasar por el impostor. Todo esto lo vamos a dejar en blanco. Así que empezamos. Voy a ponerles el ejemplo del trazado que vamos a hacer. Para esto voy a utilizar una escuadra transparente para que puedan ir viendo bien los trazos. Ahí está, amigo, de esta manera vamos a hacer todos los trazos y les voy a poner el ejemplo de la línea que vamos a hacer en esta parte, que es donde atraviesa al impostor. Así como ven, amigos, esta línea la vamos a trazar, pero vamos a saltar toda esta parte. Así que ahora hagamos todas las líneas. Muy bien, amigos, una vez que ya tenemos todo el delineado, vamos al siguiente paso, que es prácticamente el más importante, y es hacer los trazos que van dentro del impostor. Vamos a empezar con las líneas. Si esta línea les queda dentro, vamos a tener que hacer un trazo. Si les queda así fuera, como me quedó a mí, lo dejamos de esta manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Donde tenemos esta línea, vamos a subir para darle forma en 3D. Y bajamos nuevamente hasta esta línea. Lo mismo lo vamos a hacer en la siguiente pierna. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo cada una de las líneas. Recuerden que la distancia debe de ser también de un centímetro en estas partes de aquí. Y listo, mis amiguitos, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a darle sombra y vamos a darle profundidad. Para darle las sombras yo voy a estar utilizando lápices de distintas puntas, como lo es un 6H, que es el más claro, el HB, que es el intermedio, el 2B, que sería el más oscuro, y el 2H, que también es algo claro. Entonces las sombras las vamos a empezar con el más oscuro, que es el 2B. Ahora, vamos a definir bien dónde van a quedar las sombras más oscuras. En este caso yo las voy a poner del lado izquierdo, así que voy a sombrear todo esto oscuro, esta parte también.
Ahora vamos a ir desvaneciendo todo el tono del lápiz y vamos a ir haciendo un difuminado con los lápices que van en secuencia, digamos. Primero puse el 2B, ahora nos vamos con el HB, que es un poquito más claro. Una vez que ya tenemos esto, ahora vamos a hacer las sombras del impostor y lo vamos a hacer con el lápiz de color más claro. Ahora amigos, viene un paso muy importante y lo que haré es utilizar un bolígrafo en color azul para hacer todas las líneas nuevamente y también vamos a hacer la mayor parte del trazado del impostor, así que vamos a hacerlo nuevamente. Y una vez que ya marcamos nuevamente con el bolígrafo, ahora lo que vamos a hacer es delinear nuevamente las zonas de la parte de adentro, pero algunas van a quedar mucho más delgadas y un poquito más en blanco, digámoslo así, para darle un poco de brillo. Entonces, lo que vamos a hacer también es marcar un poquito más todas estas líneas para que se vea un poquito más oscuro. Y de esta manera le daremos un poquito de más profundidad. Aquí debemos de tener ya mucho cuidado porque aquí ya no podemos borrar y aparte el bolígrafo mancha demasiado, así que tengan mucho cuidado. Y listo mis amigos, así es como queda el resultado. Lo único que hice fue con un hisopo o un cotonete, no sé cómo rayos lo llamen en su país, esto para sacarnos la cerilla de las orejas, así es.
Con un hisopo difuminé un poquito más para que no se vea tan rayado y es todo lo que hice. Y también borré esta parte de aquí, utilicé una goma para que quede un poquito más brillante. Así es, mis amigos, un dibujo muy fácil para que lo hagan todos ustedes. No necesitan colores, únicamente un bolígrafo en color azul. Amigos, ¿qué tal les ha parecido? Si les gustó, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima con otro video nuevo.